Elena, estás en el canal Elena Crochet y punto Esta semana vamos a tejer ya una prendita que nos sirva para otoño, para entretiempo, con una lanita. Que bueno, esta es de las madejas grandes que yo solo utilizar con cuatro hebras. Y bueno, para deciros exactamente la composición que aquí me lo pone, es como un mohair. Vale, aquí pone servimohair bueno pues como un mohair pero ya veis que es muy finito muy finito la hebra muy finita entonces he puesto cuatro para tener un grosor y voy a utilizar la agujita del tres y medio podéis trabajarlo con cualquier material realmente ¿eh? si queréis hacerlo incluso en algodón también os va a quedar bien yo tenía esta lanita y, y bueno pues la estoy utilizando Vamos a trabajar dos hexágonos y luego, bueno, una vez que lleguemos a una altura que tengamos ya más o menos un ancho de manga razonable y para el cuerpo aún me falta, pero yo ya uniré la parte del hombro y continué, continuaré trabajando solo lo que es eh, delantero, espalda y, y la parte de abajo. Y el largo, ya sabéis cómo se trabajan los hexágonos. Vamos a hacer este con esta puntada de hojitas muy chula y un caladito. Y bueno, yo os digo la, las vueltas que yo he dado eh, en mi hexágono para una talla M. Y tú das dos vueltas más por talla. ¿Vale? Hasta llegar a este punto. Entonces yo he hecho... Aquí, a ver cómo mido yo las vueltas mejor. He hecho...

Cogemos una esquinita, tengo aquí el marcador donde he terminado, no corta la hebra, y cojo otra esquinita. Ya tengo aquí separada la manga. 27 vueltas y uniré mi hombro. Una vez, por eso he dejado yo la hebra aquí, para unir ahora el hombro. Y una vez haya terminado eso y haya unido el hombro, desde aquí, desde esta esquinita, trabajaré delantero. Largo y espalda. Una cantidad de vueltas que yo vea bien para mi ancho. Pero claro, tenemos que tener en cuenta también que si este va a ser mi delantero, yo aquí desde la primera vuelta prácticamente, en la primera mejor no, pero a partir de la segunda o la tercera voy a empezar a hacer una disminución. Para que me quede la parte del cuello aquí un poquito de, de escote. En la espalda llegaremos hasta arriba, pero en este lado no. Y cuando trabajemos el lado, el otro lado nos quedará este lado al, al lado izquierdo. Eh, trabajo el derecho, luego el otro lo haré a la izquierda. Que se hacen los dos de no es exactamente igual hasta la, hasta la vuelta que os he dicho. Lo único que una vez que cerremos los hombros, tenemos que posicionar uno a, un, a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, el que nos quede a la izquierda, pues ya iremos haciendo la disminución en este lado, en el lado que nos quede hacia nosotros y en la espalda llegaremos hasta arriba, ¿vale? Para que nos quede aquí un poquito de escote en la espalda, ¿no? Cuando hayamos hecho esa cantidad de vueltas, que os diré ya según vayamos viendo, nos quedará unir la parte de la espalda, si queremos alargar la manga o si queremos alargar un poco abajo, ¿vale? Pero lo principal es hacer primero estas dos piezas, estos dos hexágonos, y después ya vamos viendo porque nos vamos probando y vamos viendo lo que nos hace falta. Vamos a empezar. Mira, agujita el número 3 y medio y el material que tú necesites. Empezamos nuestro hexágono haciendo seis cadenitas. Hago un nudito de inicio y seis cadenas. una 2, 3, 4, 5, 6 y... En la primera cadena hago un deslizado. Tengo un anillito y dentro del vamos a trabajar. Subimos una, dos, tres, cuatro cadenas, cojo hebra. Entro dentro del anillo y hago un punto alto alargado. Ya tengo dos puntos. Hago otro punto alto alargado. Ya tengo tres puntos. Y hago otro punto alto alargado. Tengo cuatro. Vamos a separar con tres cadenas. Y vuelvo a hacer otro grupo de cuatro puntos altos alargados. Tengo que tener un total de seis grupos de cuatro puntos altos alargados. Separados por tres cadenitas. Uno. 2, 3 y 4. Separamos con 3 cadenas y de nuevo hago 4. Vamos a hacer 6 grupos de 4 puntos alargados separados por 3 cadenas. Termino mi vuelta número 1 con las 3 cadenitas y deslizándome. Aquí en la cuarta cadena. Vamos a ver, porque con tantas hebritas me cuesta. Ahí está. Vale, tenemos la vuelta número uno. Voy a cerrar un poquito el anillito. Después aseguraremos esta hebra. Aunque yo la he ido escondiendo. Y bueno, se queda así como más segura. Vale, pues ahora, la vuelta número 2. Vamos a subir aquí un, dos, tres y cuatro cadenas. Y tengo cuatro puntos en, en total, en cada grupito de, tenemos seis grupos de cuatro puntos en total. Lo, vamos a hacer los grupos de cuatro, los vamos a convertir en cinco puntos. Entonces, este primero ya lo he hecho con las cuatro cadenas, el segundo lo hago normal, el tercero lo hago normal. Pero hago un aumento ahí. vale Y el último lo hago normal. Entonces tendría cinco. Mira. Ya tengo uno. En el segundo hago otro. Puntos altos, alargado toda la labor. Y en el tercero donde hago dos. Aquí hago el tercero y el cuarto. En el mismo punto. Ahí estamos haciendo el aumento. Y en el cuarto con el quinto, entonces ya tenemos cinco puntos en vez de cuatro, y esto lo vamos a repetir en cada grupito de cuatro. Ahora separo con dos cadenitas, y en el espacio de tres cadenas voy a hacer dos puntos altos alargados: uno y dos. Separo con dos cadenas, y en el grupito de cuatro ya sabéis que tenemos que hacer cinco puntos. Hago uno, dos, tres. En este tercero hago el cuarto. De nuevo aquí hago otro. Cuatro. Y en el último hago el quinto. Dos cadenitas de separación. Hago dos puntos dentro del espacio. Dos cadenitas de separación. Y de nuevo me voy al grupo de cuatro que convierto en cinco. Y toda la vuelta la hacemos así. Terminamos la vuelta número dos con las dos cadenitas y deslizándonos en la cuarta cadena. Que era nuestro primer punto. Vale, pues la vuelta número tres empezamos con una, dos y tres cadenas nada más. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto, alargado, sin terminar. En el siguiente igual, un punto alto, alargado, sin terminar. En el siguiente punto alto, alargado, sin terminar. Y en el último punto alto, alargado, sin terminar. Tenemos un, dos, tres, cuatro. Los cinco puntos sin terminar y ahora los acabamos. Separamos con dos cadenitas y nos encontramos dos puntos altos. En el primero hacemos dos puntos. Vamos a separar con dos cadenitas. En medio de los dos puntos. Hago un punto, separo con dos cadenitas y en el último punto hago dos puntos. Tenemos. De estos dos puntos que teníamos abajo hemos sacado del primer punto... Dos puntos, dos cadenas de separación en medio de esos dos puntos, un punto, dos cadenas de separación y en el último punto, dos puntos. Separamos con dos cadenas y repetimos esto que acabamos de hacer por toda la vuelta. Ahora tengo el bloque de cinco puntos que los tengo que cerrar. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar. Ya tengo tres, el cuarto y el quinto. Y ahora los termino, hago dos cadenitas y repetimos lo que hemos hecho antes sobre los dos puntos que tenemos aquí. En el primero, dos puntos. Dos cadenas de separación. Hago un punto en medio. Entro dentro, en medio de los dos puntos y hago un punto. Dos cadenas. Y en el punto que me queda, hago de nuevo dos puntos. Dos cadenas de separación y repito. En los cinco puntos los disminuyo, los cierro. Y ya empiezo dos cadenas, dos puntos en el primer punto, dos cadenas, un punto en medio, dos cadenas, dos puntos en el último punto, dos cadenas y repito. La vuelta número tres de esta forma. Termino mi vuelta número tres cerrando aquí arribita en esta cadenita que tengo encima de los cinco puntos que cerramos juntos vamos deslizando una cadenita más y al primer punto de los dos que me encuentro porque esto me vuelvo a deslizar y me vuelvo a deslizar estoy ahora mismo donde tengo dos puntos dos cadenas un punto dos cadenas dos puntos donde tengo dos puntos hago cinco. Donde tengo uno voy a hacer dos. Y donde tengo de nuevo dos puntos voy a hacer cinco. ¿Cómo? Aquí subo una, dos, tres, cuatro, tengo mi primer punto y hago uno más en el mismo sitio. Ya tengo dos. El tercero lo hago en medio de esos dos puntos. Y el cuarto y el quinto lo hago en el segundo punto. Y tenemos los cinco puntos. Estamos empezando a hacer otra vez la hojita. Vamos por aquí. Veréis que a partir de ahora es muy fácil porque se repite esta vuelta y la otra, esta vuelta y la otra. Y ya empezaremos a meter las V en medio. A partir de la siguiente vuelta, creo que aquí voy a hacer dos cadenas de separación. En el punto que tengo en el centro, hago dos puntos. Uno y dos. Dos cadenas de separación. Y de nuevo, en esos dos puntos que tengo hago cinco. Dos en el primero. Uno en medio de esos dos puntos. Y dos en el segundo punto. Vamos a saltar toda esta parte y para eso vamos a hacer tres cadenas. Y vuelvo a estar en el mismo sitio y repito lo que acabo de hacer aquí. Cinco puntos en esos dos, dos cadenas de separación, dos puntos en uno, dos cadenas de separación, cinco puntos en esos dos. Separo con tres cadenas y me salto esta parte y vuelvo a estar en el mismo sitio y repito. ¿Vale? Esta vuelta así de fácil. Terminamos nuestra vuelta número 4 con las tres cadenitas y aquí en la cuarta cadena un punto deslizado. Empezamos la vuelta número 5. Subimos con una, dos, tres cadenas. Vamos a disminuir aquí estos 5. Disminuir a 1. Es como cerrando la hojita. Así que tengo que hacer puntos altos sin terminar. Punto alto de... Mmm, Alargado sin terminar, ya tengo los cinco y los termino. Dos cadenitas, donde tengo los dos, aquí tengo que hacer. En el primero hago dos, hago dos cadenas, en medio de los dos hago uno, dos cadenas, y en el, en el último, en el segundo punto de los dos que tenemos, hago dos. Lo mismo que hemos hecho aquí abajo. Dos cadenas y cierro los cinco puntos. Uno. Dos. Tres. 4 y 5 y cierro. Ahora vamos a introducir donde tenemos las tres cadenas la primera vuelta de la V Hacemos dos cadenitas. Y en la tercera, en la tercera, no, perdón, en la segunda. Tenemos tres en la de en medio. Ahí hago mi primera V con un punto alto alargado, una cadenita y un punto. Hago dos cadenas de separación y repito lo que acabamos de hacer aquí. He repetido otra vez lo mismo, cerrado los cinco puntos, dos cadenitas. Dos puntos en el primero, dos cadenitas, un punto en el centro, dos cadenitas, dos puntos en el segundo. Dos cadenitas y he cerrado la otra hoja. Y estoy de nuevo donde tengo las tres cadenas. Repito la V. Hago dos cadenitas en la del centro de las tres. Hago un punto, una cadena y un punto. Dos cadenitas y vuelvo a cerrar la hoja que me encuentro. Y así por toda la vuelta. He cerrado, he cerrado la hoja, hago dos cadenitas. Dos puntos, dos cadenas, un punto en el centro, dos cadenas, dos puntos. Dos cadenas, cierro la hoja y ya estoy de nuevo en las tres cadenas donde hago las V. ¿Vale? Nos va quedando de esta forma. Cerramos la vuelta con punto deslizado aquí en esta cadena. justo encima de los cinco puntos que habíamos cerrado juntos. Y mira cómo nos va quedando. Voy a hacer un par de vueltas más con vosotros y ya es repetir, repetir. ¿Vale? Mira. Repetimos como hicimos antes porque nos tenemos que deslizar hasta... De estos dos puntos que tenemos aquí, dos puntos, uno, dos puntos, pues nos deslizamos hasta ese primer punto. Siempre que estemos en esta vuelta, que empezamos ahora. Y ya es repetir, ¿vale? Así que ya la voy a llamar vuelta número uno, vuelta número dos. Esta sería la vuelta número uno. Subimos un, dos, tres, cuatro y vamos a hacer los cinco puntos. Aquí tengo que hacer uno más. En medio, uno. y en el segundo dos más para tener para tener los cinco hacemos dos cadenas y en el punto que tengo aquí en el centro tengo que hacer dos puntos Hago dos cadenas y donde tengo esos dos tengo que hacer cinco. Dos en el primero. Uno en el centro de esos dos. Y dos en el segundo. Ahora tenemos que hacer una y dos cadenitas y tenemos una V. En el primer punto de la V hago un, una V, pero esta vez las V ya a partir de ahora con dos cadenas. Sin cadena de separación ni nada, me voy al segundo punto de la V de abajo y hago otra V. Punto, dos cadenas, punto. Y tenemos en la anterior una V, ahora vamos a tener ya dos. En la siguiente vuelta vamos a tener tres, cuatro, cinco, así, ¿vale? Vamos aumentando en cada vuelta. Hago dos cadenas de separación y me voy, esto lo salto y me voy aquí al grupito no tengo esos dos puntos que tengo que convertir en 5 1 2 3 que lo hago en el centro Perdón 4 y 5 dos cadenas Dos puntos en el punto que tengo aquí en el centro. Dos cadenas. Y de nuevo en estos dos puntos tengo que hacer cinco. Uno, dos. 3, 4 y 5 dos cadenas y ya estoy en las v en el primer punto de la v hago una v ya serían con dos cadenitas las V a partir de ahora y la siguiente V sin separación ni nada en el siguiente punto. Dos cadenas y repito. Me salto esta hoja que ya he terminado y me voy aquí a empezar otra. Cinco puntos, dos cadenas, dos puntos, dos cadenas. 5 puntos, dos cadenas, una V en el primer punto, una V en el segundo punto, dos cadenas y me salto. Y hago otra hoja aquí. ¿Vale? Repetimos esto por toda la vuelta. Cierro mi vuelta con las dos cadenitas. En la cuarta cadena de ese primer punto que hicimos y hemos completado la primera vuelta de las que se repiten ¿vale? en realidad llevamos 1, 2, 3 4, 5 y 6 vueltas, pero esta que hemos hecho es la vuelta número 1 y ahora haré la 2 y después volveremos a la 1 y después a la 2, ya a partir de ahora repetimos lo que estamos haciendo ahora mismo tengo aquí esta hojita de 5 que la voy a cerrar Hago tres cadenitas y voy cogiendo en cada punto sin terminarlo. Y lo termino. Dos cadenas. Tenemos dos puntos. En el primero hago dos. Dos cadenitas, en medio hago uno, dos cadenitas y en el segundo hago dos. Dos cadenitas y cierro la otra hoja que me queda. Sin terminar. Sin terminar. Sin terminar. Sin terminar. Y sin terminar. Termino. Hago dos cadenitas. Y la zona de la hoja la hemos completado. Cada vez que llegamos a una zona de hoja tenemos que hacer esto. Donde llegue, cuando lleguemos a la zona de los abanicos. He hecho ahí mis dos cadenitas. Bueno, pues hago el primero abanico, perdón. De las V, perdón. En, el primer, en la primera V. En el primer punto, hago una V. Dos cadenas para terminar. La V. Y entre V y V nos separamos con cadena. La siguiente V la voy a hacer en medio de estas dos. Y la siguiente V la voy a hacer en el último punto. Dos cadenas. Ya hemos terminado la zona de la V. Y estoy de nuevo en la zona de la hoja. Repito lo que habíamos hecho al inicio. Cerramos la primera hojita. Hago las dos cadenas. En el primer punto hago dos puntos, dos cadenas en medio hago un punto, dos cadenas en el segundo punto hago dos puntos, dos cadenas cierro la hojita. Dos cadenas, hago una V en el primer punto, otra V en el centro y otra V en el último punto. Igual que hemos hecho aquí. Y ya tendríamos, en vez de dos, tres. En la siguiente vuelta, pues tenemos que repetir. La vuelta la cerraríamos aquí con punto deslizado. Nos tenemos que deslizar hacia el primer punto de los dos, igual que hemos hecho en la vuelta número uno. ¿Esta sería la 2? Pues volvemos a la 1. Saco 5 puntos de esos dos, hago dos cadenas. Saco dos puntos de ese 1, dos cadenas, saco 5 puntos de esos dos. Dos cadenas, me salto esto que ya está cerrado y entonces haría la primera V en el primer punto, la segunda en medio de esas dos V, la tercera en medio de esas dos V y la cuarta en el último punto, dos cadenas y vuelvo otra vez a repetir. ¿Entendéis? Y ya aquí tendríamos 4 V en vez de 3. En la siguiente vuelta tendremos tendríamos 5, 6, 7 así. Entonces vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2. Todo el tiempo estas dos vueltas se repiten hasta tener en mi caso 27 vueltas, creo que son de, de todas formas. Lo confirmo cuando ya haya completado este esta pieza. Ya tengo una hecha. Tengo que hacer otro hexágono que estoy haciendo ahora con vosotros y os confirmaré, pues exactamente cuántas. Bueno, si sí, como lo tengo aquí, os lo digo ya. Mirad con cuántas, v terminado y así ya casi más fácil en esta vuelta número 27. He terminado con 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 V. Bueno, pues esta ya M quiere es L. Termina con, con 17 V porque haría dos vueltas más. XL, otras dos vueltas más. O sea que en vez de 27 en M serían 29 en L vueltas, me refiero. 31 en XL, 31 vueltas en XL. Doble XL 33 vueltas, y bueno, lo puedes ir adaptando a, a la medida que tú quieras. Vale, incluso para hacerlo para pequeñines también sirve para niñas chiquititas. Pues tendrías que calcular más o menos midiéndole. Completo este otro hexágono que estoy haciendo con vosotros, y nos vemos para cerrar la parte del hombro. Que yo ya en este que tengo hecho lo acabo de hacer, lo acabo de cerrar ya la parte de la manguita. Y os diré como que es muy facilito. Y una vez que hayamos completado esos dos lados y cerrado las partes de los hombros, pues lo que haremos es empezar a crecer solo la parte del delantero del bajo y de la espalda. He completado mi otro hexágono con las 27 vueltas para talla M. <coughs> Recordad 27 vueltas y si quieres contar por la cantidad de V. Me salen 15 V a cada lado. Tengo 6 lados y ahora vamos a cerrar lo que es la parte del hombro para dejar a un lado ya la manga y continuar con delantero bajo y espalda. Tenemos que hacer dos piezas iguales. Entonces procedemos a cerrar la parte del hombro. No hemos cortado la hebra para retomar ahora. Y lo que vamos a hacer es deslizarnos de donde acabé hasta este puntito que tengo aquí en el centro, que sería el centro de la esquina. Nos vamos deslizando hasta ahí. A ver, voy a deshacer una cadenita que hice. Y voy pasando, pues aquí tengo una cadenita, la paso. Y tengo aquí dos puntos, los paso. De nuevo tengo un par de cadenitas tenemos aquí, pero a ver. Una y igual pasando una nada más no nos queda tan, tan borde, tan revolde ahí. Para que no se nos quede muy gordito. Me voy a pasar una nada más. Y ya estoy en el punto. Ya estamos en la esquina. Doblamos, estamos del derecho. Nos vamos a la otra esquina, la cogemos aquí. Y ya tenemos aquí, miréis, mi manguita. Lo que me queda aquí sería ya la parte del hombro. Así lo veis mejor. Y lo que me queda aquí es el cuerpo. Entonces ya estamos. Ya tenemos nuestra manga. Que vamos a dejar de trabajar esta, estos tres lados. Mira, tenemos un lado, el otro lado y el tercer lado. Que ya dejamos de trabajar y trabajaremos los otros tres que nos quedan. Delantero, bajo y espalda. ¿Y cómo cerramos? Ahí se me ha enganchado aquí. Ahora. mira me vengo aquí al centro de la esquinita, que sería ese mismo punto. Retomo la hebra que tengo detrás y me la voy a traer hacia mí. ¿Vale? Ahora hacemos dos cadenitas. Y vamos a entrar en el espacio que tengo antes de los dos puntos. Hago un punto bajo. Dos cadenitas. En el otro lado, en el mismo espacio, punto bajo, dos cadenitas. Me salto de los dos puntos al segundo, punto bajo, dos cadenitas. Del otro lado, hago igual, en el segundo. Punto bajo, dos cadenitas. Voy a entrar en el espacio. Ahí. Era que no veo bien, sí, voy a entrar en el espacio dos cadenitas del otro lado. Igual en el espacio que tengo antes del grupito de cinco que cerramos, punto bajo dos cadenitas. Siguiente espacio punto bajo dos cadenitas. Del otro lado, pues en el mismo sitio donde hemos hecho aquí, en, el, en la parte que tenemos enfrente, pues hacemos la parte de atrás. Dos cadenitas. Y ahora, vamos a ir metiéndonos dentro de la V, en el espacio entre V y e V, dentro de la V, en el espacio entre V y V, ¿vale? Así vamos haciendo hasta cerrar ya completamente la parte del hombro. En la V, siempre hacemos las dos cadenitas. En el espacio entre V y V, dos cadenitas. ¿Vale? Bueno, pues de esta forma vamos a cerrar nuestra manguita. Aquí se nos queda más cerrado. Lo he hecho así a posta, digamos, para que me quede como más cerradita la manga de aquí. ¿Vale? Nos van quedando como una especie de V. Es por imitar un poco. La puntada que ya tenemos aquí abajo, vale yo tengo una cerrada, lo voy a enseñar y nos quedaría a ver si se ve, bueno, la verdad es que queda bastante invisible y se nos va quedando así. vamos a completar esta parte hemos completado el cierre de nuestro hombro. Hasta, ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Pues hasta este punto central, igual que empezamos, hasta la otra esquina, de un lado y de otro. Nos quedamos, bueno, pues imaginaros que esto sería el delantero y esto sería la espalda. En el otro lado tenemos que hacer, porque aquí vamos a empezar haciendo las disminuciones del, del delantero, pero la espalda mmm, llegará hasta arriba. Entonces, con el otro lado, ¿qué hacemos? Justo lo contrario. A ver, eh, el otro lado. Vale. Pues aquí yo me voy a deslizar, porque estoy en la parte de atrás realmente, me he quedado aquí atrás, me voy a deslizar hasta estos dos puntos que tenemos aquí, hasta el primero. Me voy a deslizar desde aquí hasta aquí. Y empezaré haciendo mi delantero. Continuaré trabajando la puntada delantero en la esquina de abajo hago la esquina continúo con el patrón de la esquina llego a la otra esquina de abajo continúo con el patrón de la esquina y ya voy subiendo la espalda y llegaré hasta aquí arribita eso en las vueltas que dé siempre llegaré hasta aquí arriba pero en la parte del delantero iré disminuyendo tener en cuenta que en el otro lado pues hay que hacerlo en este lado entonces cómo yo no voy a poder empezar desde aquí para acá no es como aquí que empiezo de, desde arriba hacia abajo. Aquí no puedo empezar hacia acá porque voy como hacia atrás. No puedo. ¿Vale? Pues tendría que hacerlo por la parte del revés. Pues, ¿qué hago? Pues que me voy a... Estoy en la parte de la espalda realmente aquí. Pues empezaré haciendo la espalda en vez del delantero. Haré espalda que es desde arriba, la parte de abajo, y subiré el delantero. Y entonces la disminución la haré al terminar. Aquí la haré al empezar y aquí la haré al terminar. La vuelta vale porque empiezo por la espalda. Bueno, pues voy a empezar el delantero mmm, que me queda a la derecha en la imagen. Que empezaremos por el delantero a disminuir y después comenzaré con vosotros la, la parte del otro de la, de, lo, de la otra pieza que la tenemos que empezar, como os digo, por la espalda y, y terminaremos con la disminución. Bueno, pues para que entendáis más o menos cómo se hace la disminución de un lado y, y en el otro.